Hola amigos, soy Yaros39 y en este vídeo vamos a ver la actualización de SM Player a la versión 0.8.4 con correcciones de lanzamiento de YouTube para instalar en Ubuntu y Linux Mind. Instale, vamos a ver cómo instalar SM Player 0.8.4 con soporte para YouTube y M Player en Ubuntu Linux Mint 12.10 Ubuntu 12.04, 11.10, 11.04, 10.10, 10.04, 9.10, 9.04 y todas las versiones. SM Player es un completo reproductor multimedia para Windows y Linux. Se utiliza el galardonado M Player como motor de reproducción que es capaz de reproducir la mayoría de formatos de vídeo y audio, AVI, MKV... WMV, MP4, MPEG utiliza sus propios codecs de formatos de vídeo y audio, por lo que no es necesario instalar los, los paquetes. Una de las características más interesantes de SM Player recuerda los ajustes de todos los archivos que usted ejecuta. Así que empiezas a ver una película pero si la tienes que dejar, no te preocupes, cuando se abre la película de nuevo, vuelve a reproducirse en el mismo punto en que lo dejaste, y con las mismas opciones, pista de audio, subtítulos, volumen, etc. Lista de características. De diálogo de preferencia completa, donde se pueden cambiar los accesos directos clave, colores y tipos de letra de los subtítulos y muchos más. Filtros. Muchos filtros de vídeo y audio están disponibles. Desentrelazado, postprocesado y eliminación de ruido e incluso un karaoke. Filtro, eliminación de voz. Mediante la rueda de ratón puede usar la rueda de ratón para avanzar o retroceder en el vídeo. Los botones de ratón también se pueden personalizar. Ecualizador de vídeo. Te permite ajustar el brillo, contraste, son, tono, saturación, gama de la imagen de vídeo, velocidad de reproducción múltiple, se puede reproducir a 2x, 4x e incluso a cámara lenta, audio y subtítulos, ajuste de retardo, le permite sincronizar audio y subtítulos, opciones avanzadas como selector de un demuxer o códex de vídeo y audio, posibilidad de buscar y descargar subtítulos en opensubtitles.org, Puede reproducir vídeos de YouTube. Un navegador YouTube está incluido que permite descargar fácilmente vídeos de YouTube también. Traducciones. Actualmente SM Player está traducido a más de 30 idiomas, incluyendo alemán, español, inglés, francés, italiano, ruso, chino y japonés. Posibilidad de cambiar el conjunto de estilos y el icono de la interfaz. Libre y de código abierto. SM Player se encuentra bajo la licencia GPL. Arreglos para esta versión. La nueva opción para seleccionar los cuadros por segundo para subtítulos externos. YouTube se fija de nuevo. Ahora SM Player busca las actualizaciones automáticamente y notifica al usuario si una nueva versión se encuentra. Soporte para la codificación ISO 885916 para los subtítulos. Nuevas traducciones: tailandesa y hebreo. El cuadro de diálogo ecualizador vídeo ha sido reescrito y algunas correcciones de errores. Para, vamos a ver cómo instalarlo en Ubuntu y Linux Mint. Abrimos un terminal con Control Alt. -t. Vamos a distribuir bien los espacios. Y incluimos el repositorio sudo add apt-repository ppa2.rvm barra sm player. Enter. Ya está el repositorio sudo apt-get update para actualizarlos. Como veis hoy, ya que lo tengo instalado, estoy utilizando en vez de Unity Cairo Doc, por probarlo, por hacer un cambio. Este tema también es nuevo de Cairo ya solo queda los comandos de instalación y ha mejorado mucho este programa sudo apt-get install smplayer smtube smplayer temes hay que contestar que sí queremos que se instale y ahora vamos a verlo se está descargando dos paquetes pero vamos ya está a punto de terminar que como tiene sus propios códex tarda un poquito más SM Player era un reproductor mediocre dentro de los que hay. No le hacía ni sombra a VLC, pero con estas nuevas implementaciones está curioso porque descarga hasta vídeos de YouTube. Eso es lo que hay que hacer si quieres triunfar dentro del centro de software. Bueno, pues ya está. Pues ya lo debemos tener incluido en la sección de sonido y vídeo. SM Player sale como SM Player, SM Player YouTube Browser. Sale en vídeos de YouTube. Esto lo que hace reproducirnos vídeos de YouTube solamente. Esto es un accesorio. Porque otra opción no hay de SME Player. A ver, sonido y vídeo. Este será un complemento al SM Player ordinario. Pero esto solo es para YouTube. Vamos a ver las opciones. Grabaciones. Ah, Estas son las descargas de YouTube. Reproductor SM Player. Esto es un accesorio, deberemos descargarnos el SM Player desde el centro de software y lo que os he instalado es un complemento. Vamos a verlo, cómo nos sale en el centro de software SM Player. SM Player sale como instalado. Sale como instalado. Pero aquí lo único que me sale, como no salga en otra categoría, en otra categoría voy a echar un vistazo por si acaso. Internet. Ah, está aquí SM Player. No lo había, es que no había visto la interfaz principal. Bien, perdón, disculpadme. Se nos abre la página del tutorial. Vamos a maximizarlo. Tenemos hasta para televisión, editar, nuevo elemento. Ha cambiado totalmente la interfaz. Tiene para radio, reproductor. Vídeo, pantalla completa, vista previa, audio, subtítulos, navegar dentro de los títulos, buscar vídeos en YouTube y ahora es cuando se nos hable el complemento. Across town, residents ah. are now picking up the pieces as well. Large hailstones destroyed mobile homes, no busted out windows, and car tail lights. Man, them jokers were big, size of a quarter doggone. Let's stop this. Well, this looks very good. The truth? Search videos on YouTube. <coughs> Vamos a ver la versión, la 0.8.4, efectivamente. Y ha mejorado bastante el programa. Pues nada, amigos. Hasta aquí este vídeo desde CairoDoc con la nueva versión de SM Player. Un saludo.